Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Es, es un proceso interesante para la continuidad del trabajo en la industria. Digamos, el marco regulador para las grandes productoras es fundamental para el proceso de inversión. Eh, hoy estamos con tres años para la finalización de los contratos actuales y eso hace que el periodo de amortización sea muy corto y las inversiones te caigan. Entonces, generar un nuevo, una nueva renegociación y una ampliación en periodos de 10 años hace que sea mucho más interesante para las operadoras generar eh, la inversión. Y la inversión de, derrama sobre las pymes en trabajo y eh, eso fortalece el. El negocio en la provincia de Río Negro. O sea que es fundamental hoy encontrar un marco y generar la renegociación y, y, y darle a, a las productoras PYME, porque vamos a ser realistas, esta nueva renegociación va a apuntar a, a pequeñas y medianas productoras, eh, darle un incentivo para invertir en estos campos convencional, eh, sí. convencionales. En Río Negro. CACEPE es la Cámara de, de Empresas de Servicios Petroleros que agrupa a todas las empresas que quieran afiliarse este, a, para ser representadas ante las instituciones, ante las operadoras, ante la autoridad de aplicación. Este, de hecho, tenemos mucho predicamento por la cantidad de años que nosotros tenemos de actividad. Este, fuimos pioneros en la formación de la 48-18 en su momento y en esta instancia de extensión de contratos petroleros. Este, eh, dimos nuestro eh, explícito apoyo al gobernador y a la legislatura en su conjunto para eh, rever determinados puntos que no son este, condicionales, pero donde hubo a lo mejor quizás errores que hemos cometido en, en aquella renegociación. Eh, creo que cuando pude hacer uso de la palabra lo dejé en forma clara, este, sobre todo el tema de eh, eh, que no se convierta en un negocio inmobiliario y que las operadoras al cabo de dos o tres años vayan cambiando de firmas y, y generen un movimiento que sea totalmente distinto, manejar este, y dar de nuevo. Este, eh, creo que en ese aspecto hay que ponerle énfasis, ponerle un poco de más responsabilidad, un poco más de actitud con lo que es este, la mesa de seguimiento, más allá que no sea vincula, vinculante, y por sobre todo la predisposición de quienes... Este, eh, somos eh, los pioneros de esto, lo que eh, trabajamos, lo que generamos mano de obra, lo que pagamos impuestos, lo que apostamos a que eh, la actividad hidrocarburífera en Río Negro eh, sea eh, interesante. Las empresas de esta cámara estamos aproximadamente entre los 2.500 y 3.000 operarios para la industria. Eh, vamos desde una empresa de servicio de medicina laboral para la industria petrolera hasta una metalmecánica mecánica. Una empresa de transporte de carga, una empresa de alimentos, o sea, servicio de catering, comida para la industria petrolera, servicio de hotelería, servicio todo lo que desde el lavado del mameluco, la confección del mameluco, hasta una herramienta industrial para la perforación. Y también trabajamos sobre el oleoducto, porque tenemos soldadores, eh, empresas de soldadura, empresas. De, de servicio en campo que le llamamos nosotros. O sea, el aspecto para la PYME es muy muy grande. O sea, entonces eso hace que esta cámara agrupe a una diversidad importante de servicios y trabajamos principalmente para las productoras y los yacimientos rionegrinos, pero hoy trabajamos en la cuenca neuquina. La mayoría de estas PYMES trabaja desde el Mendoza, Río Negro, Neuquén y La Pampa, cuatro provincias, como si fueran una. Este tipo de empresas que, 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 que arman este producto, normalmente su política es la de contratación de empresas, que, 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 de prestadoras de servicios. Este, y tal como eh, lo, lo manifestaron los directivos de IPF en Sierra Grande, este, generando una expectativa en la gente, este, eh, nosotros queremos hacernos extensivos con eso, ya que estamos agrupados para poder este, este, eh, socializarlo, eso... Este, eh, buscar empresas que puedan eh, prestar esa gama de, de, de servicios que son, no digo infinitas, pero eh, eh, que, que catering, transporte, eh, vianda, trabajo de superficie, este, supervisores, eh, soldadura, eh, transporte de caños, y, y nos quedan, pero, eh, pero siento, montaje, desmontaje, que eh, en, en el seno de nuestra cámara hay este, muchas empresas que tienen la capacidad este, técnica y financiera para poder este, prestar ese tipo, ese tipo de servicio y no solo ampliarlo a la, a la provincia de Río Negro inclusive, inclusive generando la posibilidad de, de crear empresitas o empresas este, en, en, en la zona de Sierra Grande donde a lo mejor eh, tengan la, 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 la oportunidad de, de, de tener este tipo de trabajo.